Aquí podría aplicarse la frase aquella folclórica, sin querer queriendo. Sin querer innovar, lo hice. Porque retrocedí, pero a la vez innové. ¿Por qué? Porque este estilo de hace 22 años no ha sido superado y es lo que está de moda actualmente dentro del vallenato. Alfredo, yo escuché con mucho cuidado su trabajo y definitivamente ni usted estaba haciendo este tipo de arreglos que hay en este long play, porque en realidad se nota un cuidado en los arreglos, tanto con la guitarra, con violín, porque trae violín, el acordeón, es decir, aquí encontramos un Alfredo completamente superado, a pesar de ser, como dice usted, retrocedió, pero vemos un Alfredo completamente superado. ¿Por qué, Alfredo? Rosendo, porque se han reunido tantas cosas para poder hacer este trabajo. Primero, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, la voz de mis seguidores. Un equipo completo en torno a mi recuperación, porque este LP viene, es para Alfredo Gutiérrez, la recuperación del mercado de la costa, que yo mismo abandoné por acaparar nuevos mercados, como es el caso que ahora ya en mi lista de países a los que visito todos los años está el Japón. Recientemente venimos de allá y vamos en el mes de abril porque estamos pegando gracias a esas innovaciones. Y ya dentro de un disc compact y video disco que tenemos pegado en el Japón, que se llama El Palito, donde hay vallenatos también, estamos también haciendo los 60 clásicos de Alfredo Gutiérrez, o sea que retrocedo a hacer 60 temas clásicos populares de Alfredo Gutiérrez para el video disco que veremos en el 91, Dios mediante, en Colombia. De manera que el romántico vallenato viene a ser lo que rompe mis cánones tradicionales de ser, porque yo soy un improvisador. El improvisar es la parte esencial mía, forma parte de la vida misma, pero en esta ocasión no improvisé. Sin duda alguna, este larga duración es una obra de arte y con seguridad va a pasar lo mismo que con los romances vallenatos, va a perdurar y probablemente dentro de unos 20 años más usted vuelve y retoma su estilo o va a seguir este estilo del romántico vallenato como aquella serie de romances vallenato. Es que es una promesa que hice con mi conciencia y con mis seguidores. Aunque yo grabé un LP para el exterior, tengo obligación de brindarle a mi gente de la costa un LP así todos los años. Bueno, nosotros vemos aquí que hay canciones de Efraín Calderón, hay canciones de Israel Romero, hay canciones de Iván Ovalle, es decir, el long play no solamente está trabajado en su aspecto de arreglo bien, sino que está muy bien de autores. También eso va a ser una constante de Alfredo Gutiérrez, o va a hacer canciones como Cabellos Largos, como Ojos Indios, que son de su autoridad. Los motivos se dan, yo no compongo por componer. Algunas canciones me he desmotivado de grabarlas. Tú sabes, ya uno tiene una compañera para toda la vida y cuando se dice que cuando el compositor se le prende la musa es que está enamorado. Sí. Pero uno se puede enamorar de otra mujer, pero imaginándose la que tiene al lado. Entonces ya, debido a ese convenio sentimental, sí, voy a seguir componiendo Cabellos Largos, Ojos, etc. Este servidor, Edgar Castillo, les dice, hasta la próxima, aquí, en Los Estelares del Vallenato, el acierto musical de Telecaribe. Tiene los versos bien chiquititos.
son igual, con de melodía.